Olaf completamente imparable. ¡Y pam! ¡Otra para Huerta! ¡Esa! ¡Pentaki! Volvemos y estamos con vosotros. Y es que vuelve la acción. Tenemos una tercera partida en esta serie al mejor de cinco. Estamos preparados para disfrutar. Y me acompaña mi compañero, mi eterna pareja, Ernesto Barbecue. Buenas a todos. Pues la verdad es que, bueno, tenemos una serie empatadísima, nunca mejor dicho, porque vamos 1-1. Y esta segunda partida no refleja un poquito el resultado, porque al fin y al cabo Giants estaba dominando completamente. A ver si Kula y Kim puede despertar. Les he visto antes aquí motivados, motivándose entre sí. Yo creo que vamos a tener una serie muy empatada y esperemos que sea un 3-2. Bueno, una de las cualidades que tienen que tener un gran equipo para poder afrontar, y sobre todo si quiere pelear no solo por campeón de liga, sino por estar en la siguiente Challenger Series, está claro, es tener que adaptarse a estas situaciones, al mejor de tres, al mejor de cinco, saber reaccionar. Han tenido un lado azul, bueno, un lado rojo en el que ganaban, un lado azul en el que les costaba terminar de asimilar, sí. Un live que tiene que terminar de perfeccionar esos drafts y a ver de qué son capaces. Es un poco la situación inversa, ¿no? Generalmente el lado azul es el que más puedes castigar, porque al fin y al cabo puedes coger lo que más te gusta, y en este caso no ha acabado funcionando. Se les ha visto un poquito lentos al equipo de Kula y Gaming, mientras que Giants conseguía reaccionar. Cada vez sacaba a Víctor, que es un campeón que prácticamente no hemos visto en todo el torneo, y destrozaba esta partida. Literal. Y vamos directamente a los picks y bans. Pues arrancamos y se vuelve a repetir lo que pasaba en la primera partida. Yasuo como primer ban, no lo quieren ver en manos de un Saulius, que es muy peligroso. También banean a Zir. Es posible que quieran volver a tentar y dejar ese Z abierto. Es decir, que ha dado un dolor de cabeza brutal en la primera partida y era pues un poquito la guillotina final, ¿no? Que acababa con el equipo de Giants. Gangplank y Lulu van a ser los bans, Zed también lo va a ser. Y vamos a ver, porque ya te digo, Ulises, mundo, que generalmente el equipo de Giants juega para Samus, juegan campeones que puedan proteger a Samus, aunque cuando cambian ese estilo, han cambiado ese estilo en esta última partida con Víctor y les ha funcionado. Y tanto que les ha funcionado. Dejaban también una Vayne que podría resultar peligrosa, también la dejan abierta para esta partida. Queda un último ban, Mundo, que está sin banear, Tahm Kench también está sin banear, aunque en esa primera partida Giants no estaba muy cómodo con Tahm, así que mejor banear a Mundo. Sí, Mundo que no puede estar abierto. No puede estar abierto porque simplemente es un auténtico disgusto. Va a ser de nuevo esta Elise para Itzy, que la última partida ha funcionado a la perfección. La verdad es que estaba más enchufado que en mucho tiempo Itzy, que no había tenido la mejor de las partidas con Gragas en esa primera opción. Y ahora, ojito con Cool Light Gaming, que podrían responder con la setup que tenían preparada. A Memento le gusta mucho este Zac y no sé si va a ser la elección para él. Es posible, aunque también recordar que Zac ha sido cuando la ha combinado con Yasuo. No sé si se querrá atrever. Igualmente, se les ha visto cómodos igual, ¿eh? No había mucho combo con Yasuo, pero están cómodos, tienen a Zac, les puede funcionar bien. Y además, con Miss Fortune, también puede ser una buena combinación. Nos muestra a Rengar, también un campeón que, a pesar de no aparecer mucho en este en esta Final Cup 9, es un campeón que también tiene mucho que decir en esta nueva pretemporada. Capacidad para boostear con mucha facilidad, difícil de detectar, pero se decide por ese Rek'Sai, que es característico, y saca a Tahm Kench Falco. Pues fíjate, Tahm Kench, que había pasado esa primera rotación, Memento quizá quería castigar con Elise. Podría haber sido perfectamente un bite, ¿no? Este Tahm Kench para el equipo de Giants. Y finalmente aparece Rek'Sai y Tahm Kench para ellos. Falco, que se encuentra muy cómodo. Vamos a ver si le sale mejor el resultado que al gigante, a Hasling. Por otra parte, bueno, 40 segundos para el equipo de Giants. Yo como no sé cómo responderías tú, Ulises, pero yo creo que toca Suporia de carga mismo. Sí, es muy posible que la respuesta ande por ese camino. No me extraña para nada de nuevo volver a ver ese Nautilus. No sé qué pick va a querer jugar Samux para esta partida. Mira, Saulius, ya que te gusta, toma. Tómalo, cógelo, que es para ti. ¿Va para mí? Sí, ¿en serio? Oh, muchas gracias. Maravilloso, me encanta. Feel of love. Lo necesitaba para la victoria. Y aparece de nuevo Nautilus esta Kalista y también Nautilus. Hasling está como mega suscrito a Nautilus. Soy súper fan de este tío. Te lo digo en serio, me encanta Nautilus. Y de hecho, te podría explicar por qué está siendo tan escogido Nautilus. Cuéntame. Nautilus es un campeón muy tanque. Muy tanque en la línea del bot, que también te permite ser agresivo, lo cual está genial con Kalista. A su vez, la armadura ahora mismo es un valor que es altísimo. O sea, está muy bien valorado porque, en últimas palabras, ha sido tremendamente nerfeado. Con lo cual, ahora cualquier campeón tanque está muy, muy bien. Así que tanto Tahm Kench como Nautilus son elecciones muy preciadas. Y bueno, a Hasling, por lo visto, le gusta mucho más Nautilus. Con lo cual, aparece para este y va a ser de nuevo Gnar para Morio. Y yo no me extrañaría ver a este Lucian en manos de Soulkyle porque Vayne no ha funcionado demasiado. Bueno, Lucian puede ser elección. También para secundar un poco lo que comentabas, Nautilus es muy... ¡Oh! Miss Fortune. Las pistolitas... Que...
las pistolistas importantes. Y oye, lo que te iba a comentar es que Nautilus también es importante porque últimamente se están jugando muchos campeones, sobre todo la posición de AD Carry, con muy poca movilidad, y es uno de esos personajes idóneos para castigar sobre ellos. Pero bueno, teniendo a Tahm Kench al lado, está Miss Fortune, parece a salvo. Eso es, ahora mismo Tahm Kench es un poquito el comodín en toda situación para acompañar a Miss Fortune. Y a ver con qué responde el equipo de Giants. Tienen que definir tanto la mid lane como la top lane, al menos a priori, porque aunque Nautilus pudiera aparecer en la top lane, lo dudamos mucho. Y va a tener que enfrentarse a Gnar en uno contra uno. Jerome tiene que buscar la mejor de las selecciones y parece que está amenazando con Fiora. Bueno, Fiora podría ser un pick sorprendente. No creo que se quiera decantar por ella, aunque para jugar contra Gnar también es difícil. A mí me gustaría ver su Olaf. Está abierto, la anterior partida la han baneado, la primera también lo dejaban abierto, pero teniendo un tanque enchalante, o sea, al frente, no es de las mejores elecciones. Es posible que por ello quiera decantarse por una Fiora o por una Irelia. Fiora ha sido la elección. Vuelve a aparecer esa Orianna para Kaedril, con la que se siente muy, pero que muy cómodo. Y empezamos a tener también una composición muy parecida a la que mostraba en la primera partida. Esto es una buena noticia para el equipo de Cool Light Gaming, puesto que no tiene demasiados tanques el equipo de Giants y Miss Fortune se va a encontrar cómodo en todo momento. Los AD Carries que se encuentran mejor en el early game, como puede ser por ejemplo Lucian o Miss Fortune, tienen un gran problema, que luego en late game carecen bastante de daño, sobre todo sí, por los nuevos objetos, para poder acabar con tanques. Y por ello mismo se pone de moda tanto Nautilus como Malphite y estas cosas, con lo cual en no tener demasiados tanques enfrente va a poder hacer que su Heal esté mucho más cómodo. Con la ultimate puede acabar rápidamente con sus rivales, y sobre todo si lo combina a la perfección con Gnar. Vamos a ver con qué responde el equipo de Cool Light Gaming. Va a ser de nuevo ese eco. Hacía mucho que no lo veíamos. No me gustó mucho manos de Saulius, aunque al final salió victorioso. A ver, no me desagrada. Echo creo que es una gran elección, es un gran campeón para Saulius. Pero también viendo también la composición que tiene su equipo, tiene una carencia enorme de wave clear, y esto le va a perjudicar en el momento en el que la partida siga creciendo. Como no sean capaces de limpiar las oleadas para evitar que Jan se les venga encima, no van a tener posibilidades. En una partida larga se quedan encerrados. Efectivamente, yo creo que el wave clear es una de las cosas que tienes que buscar sí o sí, o al menos tenerla bastante clara, y en este caso Giants por lo menos cuenta con Orianna, así que tendrán un wave clear bastante definido, mientras que el equipo de Cool Light Gaming no tiene, bueno, sí que tiene la ulti de Miss Fortune y tal, pero vamos, que en un principio con Gnar y Saulius se pueden apañar hasta que llegue ese Barón Nashor, en el cual va a ser mucho más complicado el acabar matando a los minions. Ya te digo, Ulises, estas setups, bueno, la de Giants me parece bastante estándar. Yo creo que es una setup bastante normalita, en la cual pues tienes bastante CC, una buena iniciación, todo bastante claro y sobre todo un late game bastante poderoso, mientras que el equipo de Cool Light Gaming más o menos puede contar con lo mismo, aunque le falta movilidad para enfrentarse a este equipo de Giants, aunque cuentan con ese Tahm Kench. Más o menos se puede ver compensado, pero te digo que puedes compensarlo contra una Fiora, con algo así, porque Fiora cuando tiene la ultimate sobre alguien se lo puede comer directamente Tahm Kench y no haya ningún problema, pero una ulti de Orianna es en área, con lo cual no es tan fácil. También puede ser un punto peligroso, y entra en juego varias tácticas que podrían llevar a cabo también el equipo de Giants. Y es que tampoco va a ser una tarea sencilla la que se quiera plantear. Veremos también cómo se desarrolla este inicio de partida. No creo que tengamos que centrarnos mucho en ese early game, puesto que hemos visto que tanto Giants como Cool Light Gaming saben que el desarrollo de la partida es muy importante. Está jugando muy pasivo, es muy pacífico, sí. Pero a pesar de ello, viendo el planteamiento táctico que ha sacado el equipo de Cool Light, no me extraña para nada que quisieran buscar mucha potencia y apostar por una fase de líneas contundente, donde pueden pasarlo bastante mal si esta bold lane de Samux y Haslin despiertan de golpe. Yo creo que además, bueno, tener Tahm Kench, Miss Fortune, vamos con la partida, ¿no? Pues arrancamos, tercera partida de esta gran final. 1-1 en el marcador, Barbe. 1-1, sería el mejor de 5, hay que alcanzar 3 victorias. Efectivamente, faltan como mínimo 2 partidas y quizá incluso 3. Así que vamos a ver qué tal sale esto. Mientras, en este caso, Soulhile, que va a tener Miss Fortune y Tahm Kench al lado, es un poquito, como te decía, contradictorio, Ulises. Sí que es cierto que Nautilus sí que es muy agresivo en línea y puede combinarse con Kalista y hacer una barbaridad de daño. Pero claro, Miss Fortune también es un poco la reina de la línea, podría castigar bastante a Kalista. Sin embargo, combinado con ese Tahm Kench no lo tiene tan fácil para ser contundente. Bueno, hay algunas formas en las que se puede combinar, pero eso es lo que tú has dicho. Yo creo que va a repercutir bastante más lo que quieran hacer, el trabajo de desarrollo, en este caso la partida, tanto Memento como Itzy. Son dos jugadores de alto nivel, son prácticamente de los jugadores que les gusta llevar instrucciones en el equipo. Sí que es cierto que Giants, bueno, gran parte del peso recae sobre Haslin, que es el encargado de hacer el shot call. Y creo que Itzy, jugando con esta list, tiene que aportar lo que no hemos podido ver en otras partidas, ser esa catapulta de early game que permite, sí, a sus compañeros estar cómodos. Bueno, se ha visto en la partida anterior, ¿no? Exacto. Ha destrozado completamente al equipo de Cool Light Gaming, a ver si puede repetir de nuevo. Cuando tienes una serie tan larga como un mejor de 5, de repente te encuentras tan cómodo con un campeón, merece la pena repetir.
merece la pena repetir, sí. Porque mira, acabo de hacer un partidazo, con lo cual yo creo que si repito me puede salir muy bien. Un Ichi que llevaba jugando la mayoría de las rondas con Gragas y ahora pues con el Iris, como ya te digo, ha sido completamente determinante en la partida anterior. Ha hecho una partidaza, es algo que se le puede, vamos, decir directamente. Un Ichi que no tiene para nada que envidiar al resto de jugadores internacionales que habitan en la jungla de esta competición nacional. Y ahora mismo, en este inicio de partida, a mí me gustaría también focalizar un poco en la elección que ha tenido Saulius para inicio de partida. O sea, una poción de corrupción. Opta por algo demasiado agresivo. Se nota que está buscando la superioridad en la línea, pero contra una Ariana puede ser muy arriesgado. Sí, puede ser arriesgado porque quizá un intercambio con el escudo pueda ser completamente negativo si es que también le golpean los súbditos y a su vez, bueno, la poción de corrupción sí que le permite curarse y tal, pero no sé yo si es el objeto inicial que estás buscando para poder aguantar o lo que sea. Mientras, en este caso, en el caso de Fiora, sí que es mucho más rentable, ¿no? Tienes siempre esos golpes básicos, además de curarte tanto vida como mana, y cuando empiecen los intercambios siempre viene bien curarse y hacer un poquito más de daño. Exacto, ahí es donde tenemos que llegar, pero para llegar, espérate, porque momento se dirige a la línea superior. Fiora, que está por aquí, un poquito de incauta, salta a Megana, recién transformado, se encaran con él. Memento, que quiere ser encargado, destello directo de Jerome. Estamos narrando antes de ver la acción. Ojito, porque Jerome... Ahí. Se da la vuelta, sabe que está Liz. Está Liz por la zona. Efectivamente, estaba Liz también por la zona y podían haber buscado ese 2 contra 2, en el cual deberían ser mucho más. Ojo, iniciación encima de Falco. Tom Kens se queda zoneado. Impactaban sobre él, se alejaba. Ese slow, caían balas del cielo. Y es que no van a permitir eso, Hell. Tampoco llegan sobre él. Bueno, esto por parte de Falco ha sido un gran error y hemos visto como tanto la combinación de Kalista Nautilus es brutal, ya que Nautilus tiene un daño básico increíble, sí. O sea, no tiene por qué construirse nada de AP ni nada por el estilo, porque las habilidades hacen muchísimo daño, y a su vez combinado con la pasiva de Kalista, que si combinan, los golpes... Ay, madre mía. Nah, es un intercambio mínimo. Bueno, mínimo, se ha comido una galleta bastante importante por esa pasiva de Kalista, como estaba comentando, que es vastísima. Sí, es cierto que, a ver, el intercambio ha sido positivo para el equipo de Giants, pero como le golpean a un Tankens que aún le quedan muchas galletas y aparte tiene esa pasiva que le permite regenerar parte del daño que había recibido, no es preocupante. Recoge rápidamente a Falco, lo saca de las cercanías, no quiere tener problemas y mantienen esta línea pasiva, quieren buscar su momento. Bueno, pues por ahora, poco a poco, la verdad es que Haslin está acertadísimo con el ancla. Lo iba jugando prácticamente todo el torneo, creo que tan solo ha cambiado una vez de personaje y ha sido con Tam Kench. Así que brutal la actuación de este hombre que está marcando la presión, aunque eso sí, Sohai se mantiene por delante en farmeo. Sí, la verdad es que Hassin ha sido un jugador que ha demostrado tener un nivelazo con Nautilus, con Tam Kench. Recuerdo también una Morgana increíble que jugó durante una de las partidas, no falló ni en la cárcel. Así que tenemos dos jugadores como Falco y Hassin en esta gran final, vaya nivelazo de support. Me cuesta decidir quién de los dos es el mejor actualmente de la competición. Yo creo que Falco está a un nivelazo, pero que no está haciendo el mejor de sus torneos. Lo comentaba también en la entrevista anterior, que no estaba jugando demasiado bien y que tiene que recuperar esa motivación. Pero vamos, tienes que hacerlo en la gran final, amigo. Si no lo haces ahora, es que no vas a tener otra opción. Mientras que Haslin se encuentra bastante cómodo y aquí vemos cómo castiga con la bala rebotante sobre Samux, que ni siquiera había acabado con el rival, pero aún así el daño ha sido bestial. Sí, no, la verdad es que estaba mal posicionado y ha castigado a la perfección, es extraño. Ya decíamos que a primera hora de la mañana te podía pasar esto, pero es que, chico, que es por la tarde, que son las 7 de la tarde y estamos en el tercer partido de esta serie, mejor de 5. Ya es hora de despertar y no cometer esos errores de posicionamiento. Jerome se mantiene tranquilamente con Ara al frente. Sí que es verdad que estamos viendo hoy que se crea una gran diferencia de farmeo. Al fin y al cabo, bueno, Morio tiene esa ventaja en los primeros niveles donde puede estar zoneando, harasheando sobre, en este caso, bueno, acosando sobre Jerome. Ya lo vemos, son 10, 11 minions de ventaja. Espérate, Jardín que viene, pero también está Ichi. No te duermas, el destello a la perfección. Falco se reposiciona. Ichi no le ha dado tiempo a hacer nada. Bueno, Ichi aparecía y simplemente ya ha forzado el destello sobre Falco. Completamente worth it, Jardín, que está impactando absolutamente todas las anclas. Mientras, bueno, ahí está viendo por la zona, Kaedrel sí que dispone de destello. No solo dispone del destello, sino que de unos reflejos de acero. Este chico ya ha demostrado antes que no tiene ningún pánico cuando juega con Orianna. Elise, que se aproximaba, estaba por las cercanías. Sichi mantiene ligeros intercambios con una Rek'Sai que está siendo muy valorada durante todo el torneo. Saulius salta, intercambio. Vemos ahí con la poción de corrupción. No duda en golpear, salta de definitiva, pero se reincorporó en el mismo píxel. Y eso casi le acaba costando la vida. Tiene que gastar el destello. Eso ha sido rarísimo, pero aún así ha esquivado la maraña con la ultimate, así que no está nada mal, Ulises. No sabemos si lo ha hecho adrede o qué pasa, pero... ha salido eficiente al final. Mientras, bueno, en cuanto a farmeo se refiere, Jerome recuperando completamente. Ha forzado a Morio a tener que recolear, pero no ha utilizado el teleport tampoco. Con lo cual están ahí completamente igualados. No vemos ningún tipo de hegemonía de ninguno de los dos. No, están parejos, están cómodos. No les preocupa para nada. Morio aprovecha para farmear a la oleada. Acaba de conseguir el nivel 6. Jerome sube también ahora mismo Mininar. Y oye,
¿No te llama mucho la atención que a pesar de todos los cambios en el meta estemos en una ¡Oh, espera, tiene idea donde de choque encima de Saulius! ¡No te duermas, Saulius, porque te va a llegar la primera sangre para Kaidrel! Primera sangre uno contra uno. O sea, es que además había forzado ya la ultimate previamente. Saulius tampoco tenía el destello y no sé qué hacía ahí sin maná. Amigo mío, esto no tiene ningún sentido. Y Kaidrel consigue sacar la ventaja, ese teleport del que también contaba Saulius. Con lo cual, hombre, si tu enemigo se ha ido, ven tú también y cúrate. Es que es un error basiquísimo. Mira, ahora vuelve con el teleport Saulius. Viene por lo menos con un brío. Le permitirá intercambiar y buscar esa resonancia Z con bastante más facilidad. Su salto de fase empieza a coger también un poquito más de impacto a la partida. Pero no solo eso. Yo lo que te iba a preguntar y lo que me reconcome un poco por dentro. Muchos cambios en esta pretemporada. Pero estos chicos en la final, a mejor de 5, vuelven a optar repetidamente por dos teleports, tanto en el top como en el medio. Sí, sí, pero es que está forzando Kaidrel a hacer eso. Kaidrel simplemente está jugando con teleport de nuevo. Dice que está nerfeando, me da absolutamente igual. Y obliga a Saulius a tener que hacer lo mismo para poder mantenerse en línea o para poder seguirle en los follows. Y por otra parte, el heraldo, que tampoco ha tenido mucha repercusión durante el torneo. Apenas hemos visto algún heraldo que realmente conquistara una ventaja sobre el equipo rival. De decir, vale, lo he cogido, he sacado partido de ello. Vemos aquí como Saulius viene sobre Itch, intercambia, resonancia Z, le da un este de velocidad, ralentiza, llega la bolita perfecta para proteger. Y con ese escudo, bueno, deja a Itch bastante más tranquilo, más calmado, una situación cómoda para él. A mi Ekko como que no me va, ¿eh? A mi Ekko no me gusta, y eso que en la partida anterior lo ha hecho muy muy bien en la serie anterior, y ahora pues se ve bastante por detrás de esta Orianna, que se encuentra 20 minions arriba y muy muy cómoda. El resto de líneas completamente empate, Ulises, no estamos viendo tampoco ningún tipo de liderazgo, como comentábamos antes. Existe ya el espadón en manos de Miss Fortune y de nuevo esta Kalista que va a buscar la hoja del Rey Arruinado. Bueno, pues de camino a la hoja del Rey Arruinado, como tanto le gusta Bulder a Samuk, sabe que para Nar, Rek'Sai y también Tahm Kench va a ser, bueno, una herramienta indispensable. Además de que Kalista es un personaje que encaja muy bien para jugar contra Tahm. Tienes que forzar a utilizar ese escudo previamente, de lo contrario, si llegas a alcanzarte con muchas lanzas, puedes explotarte antes de que dé tiempo a reaccionar. Sí, puedes forzarlo de una manera que no te acabe saliendo rentable, ¿no? Y, bueno. Ahí están los fans de Reven, aplauden, han matado a los Krux. Pobres Krux, ¿no? Yo creo que han aplaudido más por el War, ¿no? No sé, pero... Bueno, me fío de ti, Ulises. Tú eres un hombre sabio. Mientras Rek'Sai por la parte superior está buscando Memento, un poquito de acción, que ha estado bastante desaparecido durante la serie. Y... bueno, no sé si la encontrará, pero Jerome está bastante dolido. Está... Jerome no está teniendo también tampoco una fase de líneas muy cómoda. Ha tenido que optar por esa espada de Doran. Vemos como ya directamente Morio está de camino a ese mazo lado. Va a tener que terminar de pulir un poquito el estilo de juego. Sí que es verdad que después Jerome, posteriormente, va a estar un poquito más cómodo para buscar los intercambios. Pero ya hemos dicho, los primeros minutos es un acoso total. Nar va a estar encima. Aún así me extraña que Jerome haya optado por un personaje que en Lilia no lo pudiera pasar tan mal. En un meta en el que, en caso de que la línea fuese excesivamente mal, se podía ver fuera. Que está aguantando, ¿eh? Generalmente se ven más tanques, ¿no? Pero yo creo que simplemente se encuentra cómodo en la línea, piensa que puede ganar uno contra uno, y esto es lo típico. No, déjame esto que yo le gano. Eso sí funciona, es maravilloso y todos de colores, pero como no funcione, igual luego el otro pick que fuese más eficiente podría acabar castigando. Yo no voy a decir nada. Antes ha sacado un Darius. Primer Darius. Y se ha hecho una cuadra aquí al final. Se hace una cuadra, gana la partida, más cómodo que nadie. No puedes juzgar, es Jerome. Él ya lo ha hecho más de una vez. Ha sacado esos personajes con los que se siente cómodo. Y bueno, consigue conquistar. Igual que ahora que se viene al frente con la iniciación Memento, que ha sido tajado. No quería dejar nada. Doble teleport. Viene también Itchy. Tenemos una teamfight. Jerón que salta al frente. Encara junto con Morio. Último golpe. Daño porcentual. Y se van a regenerar. 2-0 en el marcador. Y no termino de entender el por qué Kulay Gaming ha mantenido el teleport. ¿Por qué no lo ha cortado? Pues tampoco lo entiendo, pero ahora sigue aquí el equipo de Giants, quiere seguir buscando acción y lo van a conseguir. Corre, 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 el ancla que te coge. Falco no lo va a contar. Remata Samuels y pone el 3-0 en el marcador. Giants cómodo, se va a buscar también esta torre exterior para aumentar un poco, conquistar un poco más de ventaja en esta gran final. Pues nada, Giants que está siendo completamente efectivo con todas sus acciones. Vemos como no tiene ninguna posibilidad ahora mismo el equipo de Kool-Aid Gaming. No, ni siquiera podía seguir pusheando, porque en cuanto llegara Fiora a la línea del medio podría castigar severamente. Van a buscar también el dragón. Y ya te digo, Ulises, que el dragón, bueno, el primero es importante, el segundo no está mal. Luego ya, si sigues consiguiendo más, pues obviamente viene bastante bien. Pero tampoco hay que ponerlo como máxima importancia. Va a ser dragón para ellos y Kool-Aid Gaming no puede castigar de ninguna de las maneras. Hombre, si consiguen alargar mucho la partida, sí que tendrá importancia. Pero es lo que has dicho tú. En un meta en el que estamos viviendo partidas, por lo general, bastante rápidas, los dragones no llegan a tener suficiente impacto. Pero eso sí, cuando empiezas a llegar a sobre ese minuto 25-30, tener un segundo dragón también es un poco cómodo. Porque si consigues la más mínima kill,
con ese extra de 15% de daño sobre objetivos, ya lo comentaste tú en la partida anterior, sí, te sí. facilita conseguir esas torres, es algo muy importante. Claro, está muy bien para cuando vas por delante. De hecho, para mí hacer los dragones sigue siendo importante, aunque llega un momento en el que es casi, pues, si vas muy por delante, la partida debería acabar antes, tampoco son tan importantes. Sobre todo para denegárselo a los rivales, como tú también has comentado, el Heraldo como que ha ganado, pues, no ha ganado la importancia suficiente. No pensamos que tendría mucho impacto con estos cambios que ha recibido en el último parche de reducción de daño, pero aún así no... Es que no aparece, es demasiado arriesgado. Bueno, ya no solo por lo arriesgado, es que el beneficio es, entre comillas, es mínimo. Sí que es verdad que para el usuario, el portador del bufo, le mejora bastante las estadísticas, pero por lo general lo que mejora sobre los minions es estar de 40 velocidad de ataque. No es un Nashor, no aguantan mal los minions. Si tienes una setup al frente con una Orianna, va a hacer wave clear, se limpia la oleada y ya está. Bueno, o sea, también no hay que... También yo creo que es más para buscar split push, para seguir forzando sí. uno contra uno, para tener la superioridad en la línea todavía, pero aún así, claro, si estás ya en la etapa de la que estás 5 contra 5, pues obviamente eso no ocurre y de normal estamos viendo unos 5 contra 5 muy tempranos, quizá minuto 16, 17, marcando mucho la diferencia. Yo creo que en 5 contra 5, si hubiera buscado cool late game en un poquito más de CC en área o de daño en área, hubieran sido mucho mejores. Vamos a ver si Saulius puede combinarse bien con Morio y con Sohai. Bueno, es posible, pero momento que no se da vuelta junto con Skull, Hasling, el parry también es definitiva. La travesía abisal viaja todo por el mundo para salvar a Morio. Los estampa contra pared, ha llegado Falco, también el teleport. Ichi, respuesta rápida, se reincorpora, vienen todos al frente. Ichi que salta, recibe el knockout de Memento, pero Jerome se está encarando junto contra Falco. Va a aguantar, el escupe a un lado, acaba debilitado. No va a aguantar, es 4-0 al marcador. Giant Sanderdog sigue dominando, Barbie. Ahí se ha visto mucha descoordinación en el equipo de Cool Life Gaming y no sabemos qué está pasando, porque Morio como que quería impactar con la ultimate sobre Fiora y también sobre Elise, pero luego, a pesar de que lo conseguían, no había manera de seguir Falco, que como que llegaba, pero tampoco aportaba nada. Luego se quedaba completamente vendido, no tiene destello. Es decir, estoy viendo a Cool Life Gaming muy perdido en una serie de mejor de 5, que tienes que tener una fortaleza mental bastante importante para no venirte abajo. Aquí viene Itzy diciendo, bueno, consigue impactar la maraña, así que se salva y se va para atrás el equipo de Cool Life Gaming y Giants dominando de nuevo la partida. Bueno, con puño de hierro tranquilamente, metiendo presión. Saben que, bueno, poco a poco pueden ir creando esa ventaja. Al fin y al cabo tienen también una seta que les beneficia. Cuanto más tiempo dure la partida, más cómodos se van a sentir. Eso es. Y ahora mismo es difícil que una setup como la de Cool Life Gaming pueda generar ventaja de forma sencilla. Es más, tienen que forzar un error por parte de Giants o una iniciación brutal. Una convergencia paralela sobre 5 objetivos combinado con Miss Fortune y que, vamos, Thor tire ahí 50.000 rayos del Señor del Trueno. Además tiene un problema el equipo de Cool Life Gaming, ya que, bueno, aparte de esto... El problema lo tiene ahora mismo Falco. Mira, todas las flechas encima. Le fuerzan el escudo. Ahí está. Aprieta el corazón y el pobrecito que va a morir. No hay forma. Ha sido muy, muy sencilla la jugada. Falco, que no está para nada metido. Como decíamos, no está teniendo un demasiado buen torneo y lo está acabando, lo está pagando el equipo de Cool Life Gaming. De nuevo ese ancla. Hasling, por lo contrario, está jugando a un nivel increíble. Y también tiene una cosa mala el equipo de Cool Life Gaming, Ulises, que te quería comentar. Y es que, como hemos visto antes, estos campeones como Miss Fortune, cuando se encuentran por delante, son muy, muy buenos. Sí. Pueden ser muy agresivos y se encuentran muy cómodos. Y madre mía, la que le va a caer a Saulius. Se queda totalmente rodeado. Caer con la onda de choque, gana un poco de tiempo. Lo sigue apartando, pero todo el mundo, por el Hasling, que viene a recubrir también. Kaidril no va a permitirle. Golpea, lo para contra el suelo. El ancla también. ¿Dónde ibas, amigo? Ya puedes gastar lo que quieras. Ya puedes hacer el salto de fase que llega a Jerome. Y con la regla el maestro te acaba de golpear. Alumno, te has portado muy mal. Es que Saulius está pasando de listo, ¿no? Sí que consiguió llevarse la torre, pero el equipo de Giants que quería castigarlo con su vida. Y hablando del Heraldo, pues aquí por la puerta suma. Hablando del Gerardo por la puerta suma. Exacto. Del rey Gerardo. Pues bueno, Morio uno contra uno contra Jero. Madre mía. Salta el uno contra uno, hemos dicho que ha llegado un momento de la partida bueno para él. El parry de por medio, sigue golpeando, intercambia, salta la definitiva, regenera y remata. Pero me acaban uno contra uno contra Morio. Fácil sentido para toda la familia, ¿no? Se encuentra por delante, tiene ya esa Black Cleaver, no había forma de que Morio aguantara el daño y finalmente se lo consigue llevar uno contra uno. Tampoco hay que explicar mucho. Pues Fiora, te rompe los puntos débiles, te quita una barbaridad de vida y luego solo tiene que rematarte porque encima se cura. No está nada mal la cosa. 7-0 en el marcador, 4.000 de oro de diferencia en el minuto 16 y aquí llega Tankens. ¿Quieren vengarse? Llega la travesía abisal, Jerome. Quiere escapar, pero mira, ahora que os guiará el camino correcto, porque Memento venía por la parte superior. De haber huido por el río, se hubiese cruzado, bueno, con un Memento que no hubiese permitido escapar en ningún momento. Un knock-up bien situado. Oye, ahora mismo con este Heraldo situado sobre Kaidre, están haciendo una presión. Los dos caras en línea superior van a conseguir la tercera torre exterior de la partida.
demasiada visión en el mapa que está cediendo el equipo de Kulejini. Bueno, es que, ¿qué vas a hacer? Mientras... Ay, perdón. Espérate, tranquilo, respira, tosea lo que quieras, porque Ichi ahora mismo está que se le cae todo al suelo. El rappel para ganar un poquito de tiempo, se da la vuelta, el salto de pase, golpea. La resonancia Z no va a alcanzar, último golpe con el salto, consigue rematar. Siguiente, uno. Intercambia, se va la torre, pero es que mira, el equipo de Giant sigue a pico y pala por la parte superior. Van a buscar la torre de inhibidor. Tienen que reaccionar, mira, madre torre mía, que siguen golpeando. Están con el Gerardo, que no lo puedes parar. O vas a perder también inhibidor. Mira. Como si nada, ya es que sigue arrasando. Como tú decías, bueno, el Heraldo no tiene demasiado impacto, pero en este caso sí que acaba pasando, ¿no? Si no acabas yendo a defender, y Morio, que estaba completamente solo, desolado, para defender la torre de top, mientras en el bot sí que han conseguido castigar tanto la línea del medio, pero es que tirar tantísimas torres, obviamente le conviene al equipo de Giants, 5 a torres a 3, y es que ya tienen el inhibidor de top abierto. En cuanto puedan castigar una sola vez, lo van a hacer de una manera muy contundente. Sí. Se está empezando a notar también cómo es el estado mental de los jugadores de Cooler Gaming actualmente. Si te fijas en los mismos trinkets, nos encontramos con un Saulius que, llegado al nivel 12, aún no lo ha actualizado. Aún no ha evolucionado ese trinket azul, mientras, mira, Giants, están puestos en la faena. Ahora mismo Mori también debería haberlo cambiado, y tampoco lo ha hecho. Están despistados, no están concentrados en cambiar ese trinket que es tan importante. Están perdiendo visión en el mapa, no solo por las torres, sino también porque no están consiguiendo el guardián necesario. Yo creo que no están del todo concentrados, nerviosos, una vez las liado más de una vez, con lo cual esto puede acabar pasando factura, como tú bien comentas. El segundo dragón, que ni siquiera lo tenían en el push anterior, en la parte superior del mapa, ya consiguen un poquito más de daño a edificios. Y te digo, Ulises, esta partida huele mucho a Giants. Hombre, y tanto. Se han echado kilos de colonia para que en esta partida les pueda salir todo bien. Se viene al frente. Cool Life Gaming aún así aún les queda por respirar. Recordamos que es una serie al mejor de 5. Hay que ganar 3 partidos para estar como campeón de liga. Así que no hay nada decidido. A pesar de que esta partida tenga un poco de color de Giants, tampoco te digo que esté cerrada. O sea, mira el marcador, son 4.000 de oro de diferencia. Lo complicado es la setup que tiene el equipo de Cool Life Gaming. Ahí coincido contigo. Si tienes, difícil remontar. Una buena teamfight sí que puede cambiar las cosas. Lo hemos visto más de una vez, y de hecho, manos de Cool Life Gaming. Cuando tienes ya esa ultimate de Subhile, combinando también quizá con Saulius y Morio, pues como siempre digo, en un mundo de colores, todo es bonito y hay unicornios, pues todo puede salir bien. Sin embargo, en el equipo de Giants, te digo, es muy complicado que les acaben ganando, porque tienen también una setup muy buena para una buena teamfight y remontar esa teamfight. Es decir, aunque todo empiece muy bien para Cool Life Gaming, si el daño no es suficiente, Kaedre puede remontar, Geron puede remontar con esa ultimate, Kalista puede seguir saltando. En la partida anterior se ha visto cómo Kalista ganaba una teamfight sola junto con Nautilus prácticamente. Así que es una setup, la de Giants, que son muy buenos en peleas cortas y en peleas largas. Exacto, tienen la ventaja ya generada. O sea, cuando estás por delante es muy sencillo con una setup como esta, como para seguir sacando un poquito más de ventaja. Además, meten presión en el carril central y mira la rotación que están haciendo rápidamente. ¿Por qué? Porque saben que Samu, que está presionando en el bot, ahora pueden rotar rápidamente y conseguir esa torre interior. De lo contrario, si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? La Fiora en el top, que sigue presionando buscando ese inhibidor. Y además cuenta con teleport. Es decir, ahora mismo Giant, si hace bien la jugada, pueden incluso llevarse el inhibidor. Y en el 1 contra 1 Fiora está comodísima. A diferencia de Early Game, ahora sí que puede responder, utilizar un buen parry, incluso hacer una buena respuesta. Convergencia paralela, busca encajar ese stun. No conseguía aturdir a ninguno de los enemigos, pero sí tenemos el arco encima de Falco, que se queda totalmente vendido. El escudo para proteger, salta la onda de choque. Solo junta su Eugenia Memento, pero era suficiente. Llamado el destino, la convergencia paralela no es suficiente. Siguen escapando, Maraña que no alcanza, Memento reposiciona. Samus que salta sin parar. El ancla intentaba alcanzarlo, pero no conseguía rematarlo. Se queda solo un toque, va a rematar. Saulius que se va a morir por el debuff. El rojo acaba con él. Jerón en el 1 contra 1, sabe que también está Sohail, pero da igual, el Mega Nar que lo esquiva también con ese flash. Vaya reflejos de acero, Jerón, que no se levanta ni el pelo. Lo tenía muy claro cuando tenía que hacer ese destello para poder salvarse. Al menos ha conseguido salvar el inhibidor, pero a cambio de bastantes kills en la línea del bot. ¡Madre mía, el daño! No te puedes quedar aquí, Kassim es el último sobreviviente. Se dan la vuelta, sigue encajando, lanza y ahora explota para acabar. ¡No! Memento, solo un golpecito. Ichi con el rojo tira del rapper. Le están esperando, que ahí dicen, yo me sacrifico, por mi equipo. Una doble para Sohail. Travesía abisal, mientras que Jerome está acabando el inhibidor. Los van a rematar. Kaire, que no aguanta. Un último golpe. Morio remata. Pero sí, Jerome tampoco tiene el inhibidor. Y está llegando también el teleport para acabar con la vida de Kalista. Está muy enfadado Saulius. Quiere conseguir la venganza y... Salto. Muerto. Shutdown. El daño de Falco ha sido también necesario para acabar con la vida de Kalista. Y bueno, una jugada que ha salido tremendamente mal para el equipo de Giants. Quedarse enfrente de la torre mirando
Pues ahí ha dicho Soukai, mira, pones así, a ver, cómo pon la boca así como se sabe ver. ¡Pum! Ponía la ultimate y golpeaba a todos y los destrozaba completamente. Vamos a ver el equipo de Cool Light Gaming que va por el Nashor. Está haciéndole muchísimo daño y... Lo acaban de ver, llega Fiora por la parte superior. Ojo, que se puede volver a repetir. Lo están rusheando, está bajando rápido, está 50%. Convergencia paralela, llega con el ancla, coge a Saulio, lo deja muy tocado, lo ha devorado, lo va a escupir al lado, pero Hasin está debilitado, remata a Saulio y se acaba con él. Van a seguir rusheando, pero está llegando Elise. No te duermas, que llega el amigo, que es el que viene con la bolita. ¡Onda de choque de nuevo! ¡Demente acaba muerto! ¡Gerón se viene arriba! Lo van a seguir rematando, el Nasher lo ignora, se queda ahí, chico, le dice, esto viene para el papi, ven aquí, doble para él. Se van a dar la vuelta, Mori está debilitado, Saulio también, apenas un cuarto de barra de vida, no pueden afrontar esta situación, intercambio de muertes, pero Nashor ha abortado. Y encima ha sido un 2 para 3 para el equipo de Giants, así que perfecto. Y Ulises, es que lo estamos viendo en todas las partidas, al menos todas las que casteo yo, pasa esto con el Nashor. En fin, aquí simplemente se encargaba de hacer tiempo Hasley, se acercaba, y aquí es cuando llega el problema, el teleport, ese teleport con el que contaban, esa bolita de Cadre perfecta para acabar primero con Soukail. Ya no tienen daño sostenido el equipo de Cool Light Gaming, acaban también rápidamente con Rek'Sai, no había forma de asegurar el Nashor, aunque Itzy quería conseguirlo, pero Cadre se quedaba completamente vendido, y ahí lo tenemos como la jugada simplemente acababa también con la vida de Falco. Un Falco que ha muerto ya 5 veces, y no es propio de él, porque es un jugador muy, muy seguro, que tiene las cosas muy claras y se le está viendo muy perdido. Pero ya te digo, no por nada, sino porque de las maneras en las que muere son incluso un poquito ridículas. Y una cosita, Ulises, dime, guantelete en manos de Viora. Wow, es verdad, no me había fijado. No, se lo acaba de comprar, obviamente. No, pero que no, tampoco me había fijado ni que llevase el brillo ni tampoco que llevase un suero glacial. Si ha comprado la compra entera, pues mira, sorpresa. Lo que sí que te iba a comentar es que es la segunda vez que veo a Falco en este campeón. Y aún recuerdo las palabras de la primera mientras me meto, que se viene al frente el teleport que te mega. Morio, que quiere utilizar el meganar, pero no lo va a poder estampar. Un stun, un Pedro lo recoge con la llamada del destino. Y todo vuelve a empezar porque hay contrainiciación. Hasley se mete en medio, bloquea. Onda de choque, Memento y Falco debilitados. Morio golpea, pico y pala encima de Kaidrel, pero se dan la vuelta. Golpea al Nautilus, lo deja parado y todo solucionado. Kalista, que consigue rematar la jugada, se viene al frente. Y el equipo de Cool Light Gaming, que se ve totalmente encerrado. Ahí estaba, la hora de las balas gastada, solo para defender una torre interior. Si es que... esto es lo único que tiene para correr. Madre mía, el daño de Samus es brutal también. Maraña, mordisco, neurotoxina y lo que tú quieras. Madre mía, aquí Giants está acertadísimo. Se les ve muy, muy motivados. Y sale todo rodado, sale todo rodado. Samus, que en la primera partida no ha sido demasiado contundente con Kalista, está saliendo genial. Ahora siguen acosando en esta torreta. Debería caer rápido, aunque lo están defendiendo muy bien. Defienden bien, limpia la oleada. Vemos ahí el ancla que no alcanza. Se mantienen por la zona, ganan un poco de visión. Cool Light Gaming está jugando con la cabeza. Sabe que hay pocas posibilidades de remontar esta partida, pero aún así lo están intentando y de la forma correcta. Claro, están haciéndolo bastante bien, aunque el Nashor ese me sobra bastante, Ulises. Es algo que, sí, que estamos viendo demasiado. Sí. O sea, en este torneo creo que hemos visto ya igual 5 throws de Nashor. Pero la mayor parte de ellos también ha colaborado también un poco el equipo de Cool Light Gaming, que ya lo hacía durante la temporada regular. Era como, el Nashor, vamos, corre. Sí, hay algunos que han sido de Cool Light, pero hemos visto otros. Hemos visto uno de Overgaming, hemos visto algunos bastante extraños. Mientras van a buscar el primer dragón para el equipo de Cool Light Gaming, vamos a ver si Giants se lo puede permitir, que parece que no. Pues mira, la travesía avisa, los van a encerrar. Perfecta convergencia para leer sobre Samux y Kaidrel. Los deja detenidos la onda de choque. Este llamado a la reacción. Falco debilitado, lo escupe, se reagrupa, pero Jerome está bien posicionado. Vale, acaba Dios con el primero, rematan también al segundo. Morio, que no va a aguantar, pero a los dos los va a estampar. Doble para Kalista. Remata, golpea y ahí acababa. Ace para el equipo de los Underdogs. 19-9 en el marcador. Y era directos a por un inhibidor. Se ha quedado completamente solo Saulius, y aún así Falco intentaba ayudarle, intentaba sacarle del aprieto, y ese que llegaba por detrás era Jerome, flanqueando completamente y obligándoles a pelear al equipo de Cool Light Gaming. Esto sí es un Nashor. ¿Por qué? Obviamente, porque todo el mundo muerto, vaya, Sherlock Holmes sabría esto, pero también Samux, porque puede clavar todas las lanzas del juego en este pobre Nashor, que acabará siendo brutalmente castigado. Y esto debería ser muy fácil para el equipo de Giants, ya que no va a venir absolutamente nadie. Rek'Sai hasta la ulti, se la quiere jugar. Chin, 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 está 3.000 de vida. Últimos golpes, el mordisco, la neurotoxina. Lo remata Kalista, se mete, me mete de por medio, pero no va a aguantar el daño. Este hombre está muerto y hay alguien que es imparable. Se llama Samux y con Kalista no hay quien lo pare. Y menos con un 9-1-3, que no está nada mal. Y este hombre se pasa un poco lo que es las novedades y la teoría y el theorycrafting que todo el mundo hace, pues por donde él quiere, ¿no? Porque
estamos diciendo antes, sí, porque te haces el huracán y tienes críticos y tal, y mola un montón, y te puedes hacer un filo infinito y un static y... Nada, yo... A mí me gusta la vieja, con Sanguinaria, con Hoja del Rey, con Huracán, velocidad de ataque a muerte, daño porcentual, y a su vez, pues, tengo críticos, pero tampoco es lo que más busco, me gusta robar vida. Y ojo que tiene mucho sustain, y ahora mismo está buscando también con ese fajín la cimitarra, que sería un extra más. Con Hoja, Sanguinaria y la cimitarra, lo que va a aguantar es una barbaridad. Se dan la vuelta, se abren encima de Morio, vemos como golpea sin parar, a punto de estallarle. Morio se va a transformar, pero con tanta lanza tampoco se la quiere jugar. La convergencia paralela de por medio, no van a saltar, sabe que es demasiado arriesgado, aunque sobre Ichi podría ser adecuado. No va a arriesgar onda de choque encima. Oh. No lo va a contar Soja, él desaparece directamente. Borrado, desinstalado, saltan encima, un golpe más, van a rematar. Vemos como Hardin viene para cerrar, acosa, explota, golpea sobre el suelo. Y es que no hay forma, no hay forma, Barbe. No. Son imparables. Y encima Jerome tiene este guantelete para poder perseguir a Memento, que no se puede ni mover. Pobre hombre, que no puede utilizar los túneles. Se va a acercar por la puerta. Está así, por aquí no puedes pasar, amigo. Y simplemente me voy. Samux, te digo, le encanta esta build porque es para peleas largas. Es para peleas largas. Exacto. Y es como le motiva mucho más. A esta Kalista van a conseguir también el inhibidor. Quedan 20 segundos. Puede que quizás sea hasta la partida. Pues mira, esta podría ser la partida del 2-1 para el equipo de los Giants Underdogs. Los Dogs que están contentos, mira cómo sonríen. Mientras vemos que aparece luego a Final Cut porque van a rematar la partida. Acaban con la segunda torre, van directa por el Nexo. Y esto es GG y victoria para el equipo de Giants Underdogs. 2-1 en esta eliminatoria al mejor de 5. Pues victoria para ellos, completamente merecida. Lo están haciendo tremendamente bien. Y a ver qué trabaja el equipo de Cool Light Gaming para poder responder a esto, porque no sé si es el draft o qué pasa, pero vamos, actualmente Giants Underdogs se encuentra comodísimo, mientras que Cool Light parece bastante perdido. Ulises, tienen que empezar a remontar, tienen que empezar a venirse arriba de nuevo. No sé si el chandal de Cuba será suficiente para que vuelvan a la partida. Ya te digo, Ulises, que o hacen algo, pues esto no va a poder solucionarse. Y no sé yo si escoger estos asesinos en manos de Saulius o si Falco necesita, yo que sé, volver a coger a Thresh o quién sabe para volver a la partida, porque los asesinos en manos de Saulius no están funcionando. Simplemente Kadri juega con Teleport, no tiene que hacerse la partida de su vida para ganar, va a otros 3-2-16 y con ello es suficiente. Sí, no, la verdad es que ha estado muy cómodo durante toda la partida. El que sí que me ha preocupado en exceso ha sido Falco. Recuerdo ya la partida de la temporada regular, justamente la comentaba contigo, no sé si recordarás las palabras que comentamos, pero jugaba con Tahm Kench, cometía errores, y no solo no se le veía cómodo, sino que no era decisivo. Este hombre necesita un Thresh, necesita sí, es más Morgana. Decisivo con un iniciador, con algo exacto. Que le permita tener acción, no con él algo que reaccione a la acción del rival. Pero bueno, a mí me gustaría volver a ver esa repetición del dragón y que tú me dijeras... ¿Qué narices ha pasado? Es que ha sido increíble. Ha sido un flanqueo de toda regla del libro. Veíamos cómo no estaba para nada cómodo Echo por la parte de arriba. Aquí sí que parecía que podía sacar algo finalmente con la convergencia paralela, pero no iba a ser suficiente. Y aquí veremos cómo coloca la bola. Ahí la tiene Itzy, pero no. Soulkyle se ponía encima. Esto no es una piscina, amigo. Una piscina de bolas puede ser, de bola. Y finalmente ya la pelea era para el equipo de Giants, que se encontraban muy, muy por delante y no había manera de responder. Era complicado, ya de por sí tenían mucha ventaja cosechada durante toda la partida y solo era un paso más para terminar de rematar una partida en la que se sentían comodísimos. La verdad es que tenemos un público radiante que está acompañándonos durante toda esta gran final a la serie de Mejor de 5. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, estar aquí con nosotros compartiendo, bueno, pues lo que es un evento, vamos, al que le tenemos muchísimo cariño. Nuestro evento, es nuestra casa, nuestra pequeña Nuestra liga con nuestros equipos, y la verdad es que estamos contentísimos con ello y tenemos un 2-1 que se puede pedir, no se puede pedir poco más, quizá un 2-2 y luego un 3-2, pero bueno, ya veremos si esto finalmente ocurre. La verdad es que es una competición bastante empatada, aunque ya Underdogs ha cogido un poquito la balanza en esta última partida y de estas últimas partidas, ha hecho así, en plan, bueno, esto es para mí. Y por ahora se la están quedando. Cool Light Game tiene que reaccionar, tiene que pensar en algo, cambiar bans, cambiar picks. Pero ya te digo, es muy complicado cambiar cuando todo está cambiando, exceptuando una cosa: Kalista, Nautilus y Elis. Que son tres cosas, pero da igual. Bueno, a ver cómo termina de funcionar. Eso sí, lo que sí que van a tener que trabajar está aquí arriba, porque ya hemos visto a Sogel como era el último jugador en salir. Estaba desmoralizado y es un jugador muy pasional. A su vez, cuando va ganando, se viene arriba. Así claro, que... es jugador pasional, no hay más. Es la definición. Sogel es la pasión en estado puro, pero tanto para bien como para mal.
Entonces, ahí es donde tiene que terminar. Tiene que recuperar esa emoción, tiene que recuperar, bueno, lo que le hace característico cuando juega tan bien. Y entonces, con emoción, poder afrontar el siguiente partido. Yo no sé qué querrá el público, pero a mí me gustaría un 3-2. Entonces, me da igual quién gane, pero tener una serie mejor de 5 con los 5 partidos es lo mejor de todo. Así que, dicho esto, si os parece bien, vamos a hacer una breve pausa. Y en 3 minutitos y medio volveremos con todos vosotros, con el cuarto partido. Ya veremos qué pasa. Barbe, ahora nos lo contarán. Hasta ahora. Hasta ahora.